Vecinos del fraccionamiento Hacienda Sotavento en el municipio de Veracruz denunciaron un incremento en las invasiones a casa-habitación. Este martes intentaron invadir por lo menos ocho casas que se encuentran deshabitadas. Yo no sé para qué quieren tanta casa las tienen abandonadas. Pues que las traspasen. Que las traspasen porque la verdad están solas, abandonadas, no las limpian y lo único que hacen es que se agregue aquí más gente mala, digo yo. La gente que no quiere trabajar. Luego están en su casa y hasta de día vienen a sacar a la gente adentro y se llevan las cosas, a vaciar las casas. Los residentes piden que los dueños frecuenten sus viviendas para evitar los despojos. Lo que están haciendo muchas familias para resguardar su patrimonio es tapar puertas y ventanas con concreto para evitar que las personas entren a invadir sus viviendas. La constructora Casas Geo se declaró en quiebra en el año 2018, dejando sin municipalizar este fraccionamiento, provocando muchos inconvenientes, como la falta de alumbrado público y el abandono de áreas verdes. La inseguridad es otra parte sensible de la zona, pues los asaltos y robos a casa-habitación no cesan. No hay alumbrado, no hay vigilancia. Luego vienen y ya nadie limpia. Antes había jardineros, limpiaban ahorita, ya todo dejaron ahí. ¿De qué no te das cuenta? Demasiado monte. Hay culebras y la gente no limpia, o sea, ¿de qué se trata? Ya a veces uno camina, pero ya no sabes a quién te vas a encontrar. Y aquí ya han habido este, dos, este, dos veces que ya han matado personas, o sea, ya no sabes si salir o quedarte encerrado. Lo que una vez fue uno de los fraccionamientos más bellos del puerto de Veracruz, se ha vuelto un lugar sumamente inseguro. Para Mega Noticias, Adrián Martí.